tal? Bienvenidos a Nachoski. Y sean bienvenidos a otra sección acá del deporte. Y ahora hablaremos sobre la Copa Libertadores. En este caso, en el video anterior, donde hice un análisis sobre los octavos de final de esta Copa Libertadores, hablé que en la descripción del video iba a hacer un video relacionado a esto, que se iba a tratar de la predicción mía de los cuartos de final de esta Copa. Así que comencemos, porque quedó algo así la tabla. Se las voy a poner ahí en pantalla para que la vean. No sé qué opinan, pero está muy 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 parejo, o sea, porque se enfrentaron casi de los mismos países, en eso quedaron enfrentándose. Pero bueno, así que comencemos con esta predicción. Ok, el primer partido que se jugará el día 20 de agosto, partirá la Copa Libertadores, los cuartos de final partirán esa fecha, por lo tanto se enfrentará Gremio contra Palmeiras. Ok, acá es un resultado bastante... que se lo daré todo a favor de Gremio. Gremio gana 3-0 en el Arena do Gremio, por lo cual se esperará ese resultado. Gremio para mí gana 3-0 a Palmeiras. Lo derrota porque Gremio es uno de los principales candidatos para mí a que salga campeón de esta Copa Libertadores. Vamos con el siguiente partido que se disputaría el día 21 de agosto, el cual sería la Liga de Quito contra Boca Juniors. Acá está un muy buen nivel porque se ve que la Liga de Quito viene jugando muy muy bien, así como Boca Juniors. Así que este resultado se lo dejo a Boca Juniors, que ganará 3-1 de visita. Ojo, de visita. Boca Juniors visita allá en el Atahualpa de Quito a la Liga de Quito. Por lo tanto, 3-1 ganará Boca Juniors. Bueno, el tercer partido también se disputará el día 21 de agosto, que será Flamengo contra Inter de Porto Alegre, como me conoce como el Internacional. En este partido, la verdad, yo lo dejaría un empate, porque viendo bien, los dos equipos vienen muy, pero muy parejos. Ya tanto como Inter como Flamengo. Partimos con el siguiente partido, que se jugará el día 22 de agosto, que será River Plate. Recibirá a Cerro Porteño de Paraguay, que viene haciendo una gran campaña últimamente en esta Copa Libertadores. Por lo tanto, aquí este resultado se lo dejo a River, un total de 2-0, que logra vencer a Cerro Porteño. Un total de 2-0. Esta sería primero, aquí terminaríamos con la ida. A continuación voy a decir la vuelta, cómo será cuando estos se vuelven a enfrentar. Ok, primer partido de vuelta sería Palmeiras contra Gremio. O sea, es ahora Gremio es recibido en Allianz Park. Acá este partido se los dejo a Gremio. Gremio vence 2-1 a Palmeiras. Una, porque Gremio es también capaz de ganar de visita. Tengan ojo con eso, Gremio también puede ganar de visita. Así que la victoria se los dejo a Gremio. Para mí pasa Gremio. Gremio es el que logra pasar en este Sentai. Gremio pasa. En el siguiente partido, Boca Juniors recibirá a la Liga de Quito en la Bombonera. Y este también se jugará el día 28 de agosto. Por lo cual, Boca contra la Liga de Quito, se lo dejo totalmente la victoria dada a Boca. Boca Juniors goleará 3-0 a este equipo ecuatoriano, el cual le dará el pase a Boca Juniors. Para mí, el que pasa es Boca Juniors. Ok, ahora será Inter recibirá a Flamengo. Y Inter gana un total de 2-0. Por lo cual el resultado se los dejo 2-0, y por lo cual pasará Inter, el Inter de Porto Alegre, y demás que ahí Pablo Guerrero manda el gol. Por lo tanto, el que pasa es el Inter de Porto Alegre. Y por último tendríamos el partido de Cerro Porteño contra River Plate, el cual para mí logrará pasar River Plate, una por el gol, va a ser demás que logrará hacer el gol de visita. Tengan por seguro que el gol de visita es lo más principal. Así que bueno, este partido lo dejo 2-1, que logra ganar Cerro Porteño, pero logrará pasar River Plate. Este partido se jugará el día 29 de agosto y con esto se cerrarían los cuartos de final para definir quién pasará a la próxima semifinal. Así que bueno, esto ha sido todo, mi predicción de lo que serán los cuartos de final. Espero que le haya chuntado alguna, no sé si usted se la chuntó o no.
Téngame fe para todos los hinchas de América que me ven. Así que bueno, nos vemos. Dejo mi Instagram por acá y nos vemos hasta la próxima. Lechowski, chao.